que si César Cabrera va a un órgano con todos los méritos habidos y por haber, es malo. ¿Por qué denigrar, denotar que si aquel es político ya eso es un hándicap para que no sea designado en una posición de esas alcurnias? ¿Qué son esos órganos? Esos órganos son políticos, señores. Así pertenecen a una estructura estatal política y sus decisiones son políticas. Pero aquí se ha puesto de moda aquello de desmeritar a todos los actores del sistema político. Le funcionó al gobierno, a la campaña de Luis Abinader. Se hizo acompañar de toda una playa de miembros de la honorable sociedad civil que dicen sí, ellos señor. Que no son políticos, pero cobraron mejor que todos los políticos. Y está ahí. Todos los compañeritos del PRM que se andan matando, que tenían 16 años luchando en el proyecto Luis, en el proyecto Hipólito, esa gente hoy no vale nada. Y no es verdad, no es verdad que todos los actores de un partido político son sinvergüenzas o que son incapaces. Eso no es verdad. La minoría, señores, la minoría es la que corresponde a esos subgrupos que se forman dentro de las organizaciones y que cuando llegan los partidos van a hacer diablura con la cosa pública. Son los mínimos, pero hacen tanto ruido que la gente termina comprándolo. Yo saludo esa Cámara de Cuentas. Y si hay políticos, claro, bienvenido sea. Claro, un aplauso. Bienvenido, aplausos. ¡Qué bueno! Si militó, si apoyó, si simpatizó, lo que quieran. Ahora, sí, pero que lo digan. Pero no hay por qué ocultarlo. Exacto, no talk, díganlo para no uno saber. No darme vergüenza. ¿Verdad? A mí decir que milité 24 años en el PLD, a mí dígame. No me da vergüenza. No, y no a mí que aquí que me votó del Partido Reformista. Y a usted no le da vergüenza y militó allí. No, no porque si votar. Alguien robó, yo no robé. Ahora, si alguien tiene algo contra mí, bueno, ahí está que lo saque. Que vaya con él. No me da vergüenza. Y valoro la obra de gobierno del PLD, de Leonel, de Danilo Medina, con diferencia con ambos. Sí mismo. Pero ese es el derecho que uno tiene en una democracia. Pero uno no puede ocultarse debajo de una sombrilla. Ay, yo soy independiente. Ay, yo... No, no, si usted quiere ser cura, usted va y estudia el sacerdocio. Se va a un monasterio. O se va a aprender la doctrina cristiana. A pastorear en el evangelio. No, porque eso es hipocresía. Entonces a mí me llena de preocupación porque creo que en el ejercicio político de la función también van a resultar ser hipócritas. A mí me preocupa. Saludo. Creo que toda esa gente tiene un currículum extraordinario para hacer un gran trabajo muy allí. Muy bien. Qué bueno que fueron escogidos así. Luis se quita un ruido, Antonio Tavera se quita otro ruido, el presidente del Senado se quita otro ruido porque el presidente del Senado actúa como que él no es político. Señores, pero aquí hay que oír vaina. Eduardo Estrella a veces se comporta, mi amigo, amigo de ustedes, como que él no es político. Y tiene la vida entera en la política y fija posición en contra de su propia clase. Eso no es justo, no es sano. Y no le conviene a don Eduardo, que es una persona altamente respetada por el país. Y no porque yo quiera tumbarle, no, que él se lo ha ganado. Él se lo ha ganado, pero así no, porque entonces la gente que te está viendo del otro lado de la grada puede perder el respeto que te ha tenido durante tanto tiempo. La clase no se suicida. La clase se defiende y se lucha por ella. Eso es lo que compete. Pero bueno, estamos en una sociedad de doble moral. Estamos en una sociedad que hoy estoy aquí y mañana me cambio para acá y no pasa nada. Hoy digo y mañana digo Diego y no pasa nada. La gente olvida. Pero la bendita red de que para algo han de servir... No olvidan ni borra, todo queda. Ahí tú escribes un Twitter hoy y en 20 años ese Twitter te lo sacan. Yo hago un comentario aquí en Sol de la Tarde hoy y mañana, en 10 años, en 15 años, yo puedo estar trabajando en CNN en Atlanta. Y allá me dice, don Pedro, pero usted pensaba esto hace 10 años. Bueno, si yo soy serio, digo, bueno, sí, hace 10 años yo pensaba así, pero fíjate, ya yo cambié. Pero no, aquí nadie hace mea culpa. Aquí nadie hace mea culpa. Lo que vimos acusando, denotando, detractando, vilipendiando a la gente. No, yo siempre respetaré a los actores políticos, a los que se merezcan el respeto, porque hay actores políticos que no merecen el respeto ni de ellos mismos.
No tengo por qué dar nombre porque aquí todo el mundo se conoce. Ah, no va a dar nombre. No, porque yo no estoy haciendo una denuncia. Como no, porque siento. Yo no estoy haciendo una denuncia. No, hay unos actores políticos que entonces son... No, él no está diciendo así, como usted dijo. Yo soy alumno de... Ahí no es verdad que son independientes, porque ahí hay gente que diga que son... Exacto. Entonces, termino esa ahí y quiero muy breve darle la bienvenida a Virgilio y Aníbal. Señores, Leonardo Faña, que ya nadie como que le importa a Faña, ni en su partido. Oye, pero es verdad. Sociedad, una ingratitud total. Si él estuviera sentado en el IAD, mil gente estuviera defendiendo. A mí sí me importa Faña. Como saben que Faña ya no vuelve al IAD ni a ningún lugar en este gobierno, así. Ya que se muera Faña en la cárcel injustamente. Pues no. Hay que sacar a Faña ya, es un abuso con esa Faña. Pedro, a Faña hay que defender. No, es que este programa es diferente. Yo lo defiendo en este programa, Faña. Es muy discretamente. Ya está bueno. Entonces. Ya está bueno de Faña. Me voy a hacer un t-shirt que diga Faña, Free Faña. No te votan de aduana. Faña va hoy a la Corte de Apelación para apelar la abusiva medida de coerción de prisión preventiva que le impusieron en primera instancia. Faña va hoy allá esperanzado de que el debido proceso, doña Consuelo y equipo, sea respetado, que el Código Procesal Penal, que dice claro por qué cada una de las medidas de coerción y establece las causas para que el juez aplique una u otra. Correcto. Y son siete. Y si son siete, ¿por qué a un hombre como Faña, 70 y pico de años de edad, con arraigo, una trayectoria política, arraigo económico, arraigo moral, social, arraigo social, arraigo político, familiar, que para mí es el arraigo más importante que puede tener un hombre o una mujer, el arraigo familiar? Pero Pedro, sí, que la procuradora dijo que no apoyaba, en una entrevista en Diario Libre, que ella no apoyaba las prisiones preventivas de ponerla alegremente como norma, pero el Ministerio Público que ella dirige siempre lo apoyaba. Entonces, ¿por qué entonces ella no hace algo con Faña? Porque lo de Faña, esa prisión de Faña, eso es un abuso. No tiene sentido tener a Leonardo Faña preso dentro del proceso. Ya lo único que ella puede hacer es instruir a su Ministerio Público, que es dependiente de ella, para que le pida al juez o para que el Ministerio Público no se oponga. Sí. Cuando la barra de la defensa del señor Leonardo Faña hoy solicite la variación de medida de coerción. Y haría un gran favor, haría un gran bien en la administración de justicia. Aquí no podemos seguir con ese populismo jurídico, escribiendo muchísimas cosas en los códigos. Y cuando vamos allí, presionan a los jueces de una manera que lo dejan acorralado prácticamente. Que desde los medios de comunicación, condenando a todo el mundo. Todo el mundo es culpable. No. Leonardo Faña puede seguir un proceso desde su casa y siempre voy a poner de ejemplo. Miren el caso de Brecht. Se ha retrotraído uno de los 6 acusados del caso de Brecht. ¿Ha faltado a una de las audiencias? Ninguno. La respuesta es no. Está demostrado que van a ir. En aquella ocasión dijimos también que no tenían por qué estar presos. No tenían por qué estar presos. Ah, bueno, que la prisión preventiva con el tema del arraigo es una figura excluyente, discriminatoria con el tema económico. Sí, es verdad. Y lo hemos dicho también por estos micrófonos. Ahora, los jueces tienen en las manos. Es un tercero imparcial. No pueden dejarse presionar por el deseo de sangre pecaminoso, sí, que tiene el Ministerio Público. No, pero también en este caso, por el deseo de las autoridades gubernamentales, incluye a todo el mundo, para que se sepa que nosotros venimos aquí a meter preso al que haya que meter preso, y al que no haya que meter preso, que metemos preso también. Porque yo también, dando el ejemplo de lo que le puede pasar a cualquiera. Pero el ejemplo será. Es el mismo caso de la ex ministra de la Juventud. Exactamente. Sí. Exactamente. Sí. O sea, ¿quién le va a pagar a Kimberly lo que está pasando cuando se decide el Ministerio Público suspender, si decide acusarla, porque no lo ha decidido? Al parecer, todo es denuncismo, no hay un elemento
que dé sustancia para establecer y armar un expediente, pero denunciamos, como dijimos en campaña, que todo el mundo iba a caer preso y que no quedaba un peledeísta suelto. Y para poder meter preso a los peledeístas, tenemos que meter preso a los cuantos de este lado. Aquí es donde está la razón de lo que está pasando. Eso no es que se ofreció demasiado en campaña. ¿Pero qué estrategia? ¿Pero eso corresponde a una estrategia real, Pedro? Bueno, fue una oferta de campaña, yo no sé. Lo que pasa, Tocayo, es que el gobierno está tratando de ser coherente. Exacto. Dijo que perseguiría la corrupción, entre comillas, dijo que a las instituciones irían a partidistas e independientes. Así es. Y esas no son más que dos leyendas urbanas. Así es. Entonces, ahora recoger, lamentablemente, es difícil. Es difícil. Así y entonces paga el país, pagan justos por pecadores. Entonces yo concluyo solicitándole al Ministerio Público, solicitándole a los jueces, que ahora no será uno solo, será una corte de apelación, habrán tres visiones diferentes allí, que a Leonardo Faña mándenlo a su casa, señor. ¡Carajo! Aquí no se puede seguir impartiendo condenas anticipadas. Él no es un peligro para esta sociedad. Él no representaba peligro tampoco para lo que dijeron que él hizo, que tampoco es así. Bueno, ya eso es. Ya eso es interpretativo. Yo no estaba ahí. Pero hay la presión política. No, hombre, no concuerda nada de lo que dijeron. Bien, ahí. Pero eso va a determinar. Ante cualquier. Él no constituye peligro para la sociedad. Para no nadie. Ni para las pruebas que están ya bajo el control para del nadie, Ministerio no, Público. Para nadie, no, hombre. No, ahí estamos entonces, de acuerdo. Yo lo que le pido es que administremos justicia. Claro. Y mira. Dirían, pero Pedro no, es que no se trata de partido. No, hombre. Se trata de sociedad, hombre. Se no, trata hombre. De justicia. Y un ser humano bueno. Y un ser humano. Ni se trata de una cuestión de género. Para que no haga una persona, pero tú no defiendes a las mujeres. Yo no defiendo esa vaina. No. Yo no defiendo. Porque a mí, yo he pasado por muchísimas vainas. Y a mí ningún hombre me llevó a ningún sitio que yo no quisiera ir. Exacto. A ningún sitio. Que yo no quisiera ir. Dígalo duro. Ahora, doña, es difícil. Doña, lo que va doña, camino, si usted me dispensa, doña. Lo que pasa es que es difícil con usted ve. Usted me disculpa, usted ve. Pero lo que yo pido es que a Leonardo Falla y a todos los que estén en proceso judicial, a todos, al más humilde de los ciudadanos, se juzgue en base a nuestras leyes. Aunque yo como juez o como Ministerio Público no esté de acuerdo. Demuestre. Estoy de acuerdo, Pedro. Demuestre sus pretensiones, convenza al juez, pero con argumentos y pruebas. Así es. Muy bien. Y haré justicia. Muy bien. Y haré justicia. Seguimos.